Dena zaudete forun alde. Baina, buru gain bat denean, ez zaudete horretako prest. Beste bat jutean, nahi jo. Baina zertako burrukatu bat, honetik han. Ez bat inor baserrin gatzen, lan egiteko. Bitako bat gukin etorikoa, aukeratu zuk zein izangoan. Hagin, hemen gehiatu gaiz. Zatik handi? Zesatik. Hagin gehiatuko dela esan diat. Baina zeatik handi? Ni bezain joan dintzuntek bitako bat egun berdik. Baina zeatik handi? Manik esatetelako! Pero nahikoa da, bestia etoriko dagukin. Dagoeneko nahiko arazo dazkagu frentian tetitut gehiago behar. Hola. El señorito tiene miedo? Tranquilo, yo ya me voy. Tranquilo. ¿Sin comer nada? Mira, mira, mira. Hostia. ¿Pero cómo ha conseguido usted? Un golpe de suerte. Estaba quitando esta señal de la carretera para venderla a peso. Cuando veo que se acerca un camión de supermercado toda hostia hacia la curva. Con la carretera mojada. Y claro, como no había ninguna señal... ¡Catapum! ¡Hostia de escándalo y toda la carga a tomar por culo! No me hizo falta vender la señal. La suerte del borracho. Estamos, con lo de siempre. Yo no sé nada, pasaba por aquí, me limito a cumplir con mi trabajo, bla, 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 bla. A ver, disculpe, si tiene alguna queja, tiene a su disposición una hoja de reclamaciones. Mira qué casualidad. Me he venido con la hoja de reclamaciones preparadita. Nah, para que no te canses, mujer. Hoja de reclamaciones, hijos de puta. Disculpe. Nada, tranquila, que te voy a enseñar mi protocolo de reclamaciones, ¿eh? A ver si adivinas lo que pone en mi reclamación. ¿Pero qué le pasa? ¿Está loco? ¿Loco? Lo que estoy es hasta la puta polla de tanto mangoneo. Shalom. ¿Necesita ayuda? Shalom. No, dejes lo puesto, por favor. Venía buscando información. Ah, sobre el curso de hebreo. Bueno, tenemos unos folletos ahí con toda la información, horarios, actividades, y la semana que viene empezamos un ciclo de cine. No, no, venía buscando otra clase de información. ¿Es usted el rabino? Sí. Verá, esta noche recibo a cenar una familia judía y ando un poco despistado. Ah, acompáñeme. Gracias. Se trata de mis consuegros. Y claro, no me gustaría meter la pata, ¿entiende? Bueno, seguro que ellos están acostumbrados a tratar con gente de otras religiones. Todos los judíos lo estamos. Que lo mejor sería pegarle un tiro en la misma iglesia. Hay varias salidas... ¿Qué coño hablas de pegarle un tiro a nadie? Si hacemos algo que ya se verá, será trincarlo como Azabala y cambiarlo por los 150 compañeros presos que tenemos. A mí me parece bien lo que dice Chiquía. Es el pez más gordo que tiene el régimen. Nos dan algo que pidamos por él. Yo creo que no debemos dejar escapar esta oportunidad. No sé qué os parece. No sé, habría que planearlo muy bien. Y necesitaríamos mucho dinero. Berta, la rubia nos está ayudando mucho. Y además tiene muy buenos contactos. La rubia es de fiar. Montó el comité de solidaridad con Euskadi cuando lo de Burgos. Eta zu agüitas bietzen zara. Hasta que te euskera seré. Asko arriskau ditxukuna etorriz. No hablamos euskera, pero lo entendemos. Se acabó el ir por libre, ¿estamos? Aquí hay muchos que quieren convertirse en cabecillas y así nos va, que no terminamos de ponernos de acuerdo en ninguna asamblea. Si hubiéramos querido colgarnos algún tipo de medallita, el ogro ya estaría muerto desde septiembre. El vino es un elemento fundamental en las mesas de familias judías. El Deuteronomio, por ejemplo, deja constancia de la importancia que se le daba al cultivo de la vid, hasta el punto de que a los agricultores se les dispensaba de ir a la guerra en temporada de vendimia. Ah, pues qué bien, porque precisamente yo soy agricultor y además tengo una bodega. Ya, pero si sus consuegros son ortodoxos, el vino tiene que ser kosher. Otra vez kosher. Sí, tiene que estar bendecido por el rabino.
Bueno, ¿y si le invito a usted a cenar? No, ahora no. O mejor, le traigo unas botellas aquí para que las bendiga. El proceso tiene que controlarse desde el cultivo. Ah, ya. España exporta vino kosher. No me diga quién. Que yo sepa, un par de bodegas, una en Jerez y otra en La Rioja, elaboran el vino para todo el mundo. Mire qué listos los de Jerez y La Rioja, ¿no? Porque ustedes están por todas partes. Sí, durante siglos hemos tenido que refugiarnos lejos de nuestros hogares. ¿Le importa que lo anote? Vino kosher, así como suena, ¿no? Con K. Ah, K, K. K. O. O. S. S. E. H. A. H. H. E. R. Kosher. Yo solo quería trabajar. Joder. Un puto trabajo. Toda la puta vida trabajando para que estos hijos de puta nos roben y nos traten como a subnormales. Pero vete de aquí, por favor. Voy a dar fuego a este puto chiringuito de mierda. No, eso no. Eso sí. Conmigo dentro. No quiero vivir entre tanto ladrón, hijo de puta. ¡No te acerques, joder! ¡Hostias! ¡Ahora no! ¡Que no te acerques, hostia!